tenemos el gusto, el placer de que nos acompañe una bella dama que tiene como oficio, como profesión, pero además, ¿qué profesión? De las más rifadas. ¡Luchadora! ¡Está aquí la Catalina! Hey, gracias. Bienvenida. Por la invitación. Muchas gracias. Y nada, vamos a hablar de todo lo que quieran saber sobre la Catalina. Oye, y sobre todo mencionar que, pues finalmente México es un gran exportador de luchadores, de luchadoras. Y yo no sabía que en Chile también estaba tan presente la lucha libre. ¿Cómo se da, en tu caso, el acercamiento con este deporte? Fue por un juego que a mí me encantaba. Yo era muy rosa, la verdad, era muy una niña diva. Y me encantaban las Barbies. Pero mi papá era fan de la lucha libre, del wrestling, de WWE. Y tenía juegos de eso. Y un día se me echó a perder mi juego de Barbie y me pasó de su juego. Y había una luchadora que era güera, era rubia, tenía un traje rosado. Y yo dije, wow, quiero ser como ella. Y la empecé a buscar y por eso nació el amor a la lucha. ¡Ole! Ella es tu ídola, me imagino, ¿no? Sí, se llama Trish y ya por eso yo soy la diva del ring. Porque yo me subo y soy una diva. Oye, ¿tuviste oportunidad o has tenido oportunidad de conocer a ella? Sí, tuve la oportunidad ya que trabajamos en la misma empresa. Yo estuve en Estados Unidos. En la WWE. Ajá, y no la conocí ahí, pero sí cuando salí de la empresa nos llevan a hacer firmas de autógrafo ex superestrellas de WWE. Y la conocí ahí. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue esa primera vez que te topaste con ella de frente? ¿Qué wow, le dijiste? Lloré, le dije, tú eres la responsable de que yo esté aquí ahora. Y no, me abrazó y nada, fue increíble. Qué bonito. Sí. Oye, cuando tú llegas con tu familia y les dices, quiero ser luchadora, ¿cómo lo toman? Fue muy, al principio fue malo porque en Chile en su momento ese deporte era solo para hombres, era muy machista, entonces yo cuando dije quiero ser luchadora, luego de ser cheerleader y ser en serio una Barbie, todo mi mundo era de rosa, mi papá me dijo, ¿eres lesbiana? Y yo quedé como, wow, ¿tengo cuánto? 12 años y empecé a analizarme a mí misma, me empecé a pensar cosas que no pensaba en ese momento, a dudar de algunas cosas mías. Y qué también fuerte, ¿no? Porque, pues, ¿qué tendría que ver? Sí. Digo, es un tema generacional, pero no tendría nada que ver tu preferencia sexual. Exacto, y también en la escuela era de. ¿Y a los 12? Ajá, sí, también en la escuela me costó mucho porque yo les dije a mis compañeros, oye, quiero ser luchadora, voy a empezar luchadora, a ser luchadora, entrenar lucha y todo. No, pero ese deporte es para hombres, no te va a servir, te gustan las mujeres. Me empezaron a tratar mal, hubo una diferencia de la cata y el grupo de la clase, ¿no? La clase y la cata. Pero fue muy, no sé, al principio me ayudó mucho porque me empecé a conocer y pude saber de qué me hace daño y qué no. Ya mi papá me ayudó en todo, me aportó en todo. Mi familia aún seguía dudando de mí, pero mi mamá, mi hermano y mi papá siempre estuvieron ahí para apoyarme. Y ya luego les tapé la boca porque llegué a WWE. Fui la primera mujer chilena enmascarada. No, y ahí se cobran dólares también. Sí, claro. Imagínate ya la remesa, billete verde. Sí, pues ya. No, y a todos, ¿qué me vas a traer de regalo? Oye, Cata, ¿cómo estás? Y ya, por favor. No me apoyaron cuando necesitaba y ahora sí, me debo a mis papás y a nadie más. Eso. Y ahora estás luchando aquí en México con el Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Cuál consideras que es la principal diferencia entre la lucha que se hace en Estados Unidos, las superestrellas de la WWE, con la lucha libre que se hace aquí en México? Es muy, no sé, en Estados Unidos es para una televisión, es como una película, cada uno tiene un personaje. De hecho, yo era la latina como sensation de el lugar que yo salía, y latina genérica, ¿no? De que salía mi música, era muy latina, yo bailaba, la gente bailaba, la niña con máscara, los niños estaban vueltos locos, era como Rey Misterio, pero mujer. La Catalina latina. Ajá, y en ese momento me llamaba Catrina Cortés, entonces era Catrina por las Catrinas y era todo un personaje, y aquí sí tienes que ser luchadora completamente, o sea, sí le dedicas al gimnasio, a entrenar ring. Las luchadoras acá se preparan de los 10 años, si es que su papá fue luchador o que tienen, no sé, tienen jerarquías, tienen, no sé, vienen de muchas familias atrás que era luchadora. En cambio yo era la primera luchadora de mi familia y la primera creo que en sobresalir en Chile con una empresa tan grande. Entonces esa es la diferencia, de que acá parten siendo muy pequeños luchadores y son muy buenos y tienes, no sé, compañeras, yo tengo compañeras de ¿cuántos? 50 años tal vez y siguen haciendo mortales y siguen haciendo, son muy muy buenas y yo digo, wow, quiero llegar a ser como ellas, pero ellas tienen una preparación increíble. ¿Y qué, en este punto de tu carrera, qué podrías decir? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿O cómo podrías hacer como este análisis? Yo creo que ninguna es mejor o peor, son iguales. WWE es la mejor empresa de Estados Unidos y en el mundo, por eso sobresale su producto a nivel mundial. Y el Consejo es lo mejor que tiene México, es el más respetado, es el más visto en otros países. Yo lo veía en Chile cuando era pequeña, entonces creo que
los dos sirven y cualquier empresa es buena para poder trabajar en la lucha. Oye, ¿qué opinas que de pronto haya personajes del medio artístico que se dediquen o a la comedia o actores o cantantes? O el caso de Bad Bunny, ¿no? O el caso de Bad Bunny también, en este caso que se quieran sumar y que quieran entrarle a esto de la lucha libre. Hace poco hubo un caso de Adrián Marcelo con Chessman. Ajá, sí. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Te gusta o no te gusta? Yo cuando estuve en WWE fue justo en el momento que Bad Bunny comienza a entrenar y fue a mi clase porque Norman, que era mi profesor, entrenaba a las mujeres y también entrenaba como lo básico de, y él fue a la clase con nosotras, estuvo como un mes yendo a entrenar con nosotros y vi la preparación de él. O sea, él es un cantante, pero al fin y al cabo, en serio, le entró con todo, entrenaba todos los días, iba al gimnasio, yo lo veía entrenar y tirarse mortales y hacer cosas y cada día superarse. Entonces hay que tener huevos, creo yo, para poder hacer lucha, y las personas que son así. Y disciplina, o sea, ajá, por lo que dices, sí, mucha disciplina. En WWE es un producto, entonces sí le sirve que Bad Bunny esté ahí porque les ayuda mucho al mercado latino. Y lo que decías, o sea, al final le están tratando de construir una historia donde cada quien tiene un personaje. Exacto. Y dime si no te va a sumar Bad Bunny. Exacto. Ya está guapo, lo veo ya, fíjate. Ah, ¿no lo veías guapo? Antes no, pero ahorita ya hasta me gusta un poquito. Y con ese traje blanco y con ese escote en su espalda. Perdón, me perdí. Ah, no, bueno, perdón. Te encanta. ¿Qué? No, perdón, le faltaba ser luchador. Sí. Era lo único que le faltaba. Oye, golpes, porque decíamos, pues sí lleva riesgo, implica pues cierto tema de pues sacrificar un poco tu salud. ¿Algún golpe que te hayas llevado complicado? Cuando era pequeña, a los 15 años, me lancé un mortal y lo medí mal. Y caí con mi espalda y mis piernas caen encima mío. Uy. Y no me pude levantar por 2 meses. Estuve que mi mamá me ayudaba a hacer todo. O sea, en ese momento amé a mi mamá más de lo que... Porque, no sé, me acompañaba al baño, me cocinaba, me levantaba. Yo no podía hacer nada porque en serio no sentía mis piernas. Y de hecho me dijeron en el doctor que a lo mejor iba a ser última vez que yo pisaba un ring. ¿Qué? Wow. Pero me ayudó mucho de que era joven, tenía 15 años. Y mi cuerpo en ese momento se recuperó más rápido. Hicimos el tratamiento y todo funcionó y ya estoy bien. Pero sí, esa fue una de las lesiones más horribles que he tenido, y ya lo otro son contusiones que te pegas en la cabeza y pierdes la memoria por un día o la semana, no sé, o te dan mareos o ya quedas, no sé, un mes viendo para el lado. Uy. Y caminas normal, pero estás así. Entonces sí, las contusiones son lo que más riesgo tienen y lo que más los luchadores sufren, porque su cabeza siempre está azotando la lona. Oye, ¿y alguna vez te has visto en la necesidad de utilizar alguna llave con algún chaca ahí en la calle que se haya querido pasar de lanza? No, gracias a Dios, no me ha pasado eso. Bueno. pero siempre ando preparada, y de hecho, siempre que veo algo así como, ay, quiero pelear, pero mejor no, porque yo entiendo también que soy una figura pública y si me hago algo así, va a salir en redes y me va a empeorar. Así que mejor no me meto con nadie y mi vida es tranquila afuera. Sí. Oye, y hablando de tu vida, la tranquilidad con la que puedes vivir, ¿cómo es tu relación con los fanáticos? ¿Qué es lo más lindo quizá que te han dicho? Porque, a ver, cuando vamos a la lucha libre, por lo menos aquí en México, se nos da a gritar y sabroso. Uh-huh. ¿Qué es lo más lindo que te han gritado? En Estados Unidos me pasó de que los luchadores mandaban a donde yo trabajaba, a la agencia, me mandaban regalos para San Valentín, mi cumpleaños, o sea, cajas de regalos. ¡Ole! Gigantes. Y eso era muy bonito porque digo, wow, ellos están mirando y están pendientes de mí. Y acá en México, mi primera lucha, que no fue con el consejo, pero tuve una lucha, me mandaron un simi. Y yo dije, wow, me siento una superestrella. Así como, ¡qué belleza! Sí, eso le pasa a los, ajá, eso le pasa a los más famosos. Y yo dije, wow, sí soy famosa. ¡Qué lindo! Sí, y ya luego en las arenas voy a Puebla, me regalan dulces de Puebla, me esperan afuera y me regalan cosas. Ajá. Y eso se siente muy bonito. Ay, pues cómo no. ¿Y se escucha de pronto cuando estás luchando las cosas que te grita la gente? Ahorita que están callados. Porque se sí, se pone sí, bueno, sí. ¿No? Sí, sí, sí se escucha. A veces son muy malos y otras veces sí son buenos, ¿no? Y gritan cosas ¡vienes buenas en pijama! Sí. ¿Sí se escucha eso que gritamos? Sí, sí, sí se escucha. Ok, sí. Ok. Que ya no gritemos, Tania. Porque ya somos bien gritones. Sí, yo. Por favor. Sí, pero sí se escucha todo lo que dicen, sí. Oye. Y a veces se ponen de acuerdo para gritar todos lo mismo. Buah. Así que... ¡Órale! Sí somos, sí somos. Oye, volviendo un poquito a las diferencias entre el estilo de lucha que se hace aquí y el que se hace en Estados Unidos, he visto que aquí hay como más dinamismo, los luchadores vuelan mucho, muchas llaves muy espectaculares. ¿Tú cuál prefieres? ¿Cuál de estos estilos te gusta más? Los dos me gustan mucho, en serio. Es que México tiene eso de que es muy atlético, es muy, no sé, todo se ve bonito. Uno ve la lucha y todos vuelan, todos hacen mortales,
todos... Como no coreográfico, ¿no? No es tanto coreográfico, pero sí, lo que define aquí la lucha libre es que hace muchas cosas voladas. En cambio, acrobacias. Ajá, en Estados Unidos es más de que si viene alguien gigante y hay un luchador chiquito, no sé qué va a pasar, o sea, es un gigante y allá que sí son grandes, o sea, no sé, yo soy muy pequeña y el ring de acá de México me llega a la cabeza la tercera cuerda. Para que se den una idea, ¿cuánto mides? 1.60. 1.60 y aquí en México la tercera cuerda te llega como a la cabeza. No, allá en Estados Unidos me llega acá a la cabeza, okay. Y acá me llega a la espalda. Okay. Así que sí, es mucho la diferencia. Y allá sí son muy grandes, entonces, no sé, siento que es más personaje allá. Ustedes lo han visto en televisión, La Roca es La Roca, John Cena, Rey Misterio, por algo de ellos son personajes. Y acá en la lucha mexicana uno sabe que el Santos es tanto porque cómo lucha, o el Negro Casas lucha así porque wow, me sorprende el estilo de lucha, ya es más de que su historia y acá es más de la lucha. Oye, ya mencionabas a Bad Bunny, pero has tenido también la oportunidad de conocer otros personajes, en este caso como La Roca o como Snoop Dogg también, que de pronto lo invitan a estos eventos. Los más grandes, así que recuerdo, es el Undertaker, que pude estar frente a él, estuve en una clase que dio y nos entrenaron a ¿Se todos. ¿Se parece a mi Francia o no? Ah, un poquito más. No, no me salió. Más o menos. Lo intento, sí, le doy un 5. Ay, bueno, es la mitad, ¿no? La mitad. Okay. Ya un 6 es vanidad, ¿qué más? Sí. No, pero el Undertaker fue alguien que nos dio clase y digo, wow, lo vi. Hulk Hogan también me pasó. Vi a Ric Flair también. John Cena, que yo estaba así, wow, estoy enamorada. ¿Y si enamorado. Pudiste verlo? Sí. Porque dicen que tú no puedes verlo, no, así, no, ya no, sé. Wow, qué impresionante. Sí, lo vi y está igual de guapo como se ve en televisión, ¿no? Yo estaba así, uff, por favor. ¿Y te tomas fotos o no? ¿Sí te No. ¿No te dejan o qué? No es que no me dejen, o sea, hay mucha gente que sí se toma foto, pero yo creo que el respeto de trabajadores es no tomarse fotos porque yo no soy un fan. Yo soy una luchadora profesional. Entonces, prefiero no tomar fotos y ser, hola, ¿cómo estás? Siempre profesional. Y se nota mucho la diferencia también. Nosotros ser profesionales. Yo sería un ridículo. Sí. Le quitamos piedra. ¡Piedra! No, pero no es lo mismo que ustedes. Sí, a lo mejor sí van a entrevistar y todo, sí son fans, sí lo ven como alguien, yo lo veo como un compañero de trabajo que hace lo mismo que yo, entonces el respeto es igual. Es tu colega, exacto, ¿no? De alguna manera. ¿Ni con Bad Bunny te tomaste foto? No. Órale. Wow. No manches. Catalina, ¿tienes redes sociales? Sí, me llamo en todas las redes sociales La Catalina Gar, en TikTok, YouTube, Facebook y Twitter. Padrísimo, pues vamos a estar muy al pendiente de ti, de tu trayectoria en México y que la sigas rompiendo. Muchas gracias y los veo en la Arena México, en el Consejo, ya se viene el 90 aniversario, así que estén pendientes en redes sociales, sé que va a ser en septiembre y nos vemos ahí. ¡Eso! ¡Súper! Pues seguimos con más aquí en La Caminera.